En 2019, cuando tuve la oportunidad de comparecer ante la Comisión de Medio Ambiente del Congreso de la Ciudad para ser seleccionada como procuradora ambiental de la ciudad en mi primer periodo, me comprometí ante los diputados a impulsar una ley de justicia restaurativa en materia ambiental. ¿Y por qué queremos reparar los daños? ¿Qué significa eso? Tenemos derecho a un medio ambiente sano y eso es un derecho humano que está plasmado en nuestra Constitución. Cada vez que se genera un daño al medio ambiente, se afecta ese derecho que tenemos plasmado en la Constitución. Hoy por hoy, los daños ambientales no se reparan y por lo tanto se van acumulando. Y entonces, ¿de qué medio ambiente vamos a gozar en unos años si seguimos así? Si no buscamos que la reparación de los daños ambientales sea una práctica obligatoria y permanente, pues tampoco tendremos la posibilidad de entregar pues, la misma calidad de vida a las futuras generaciones. Esta iniciativa de ley de responsabilidad ambiental busca, desde mi punto de vista, establecer mecanismos efectivos para que todas las personas que generen daños ambientales estarán obligadas a repararlo por mandato judicial. Una de las principales tareas que tenemos es promover la justicia ambiental. Y desde mi punto de vista, es una justicia que aún no podemos consolidar ni buscar cómo poderla hacer eficaz y viable como debería de hacerse. Y esta importante iniciativa de ley que fue presentada gracias a la procuradora sí logrará tratar este importante tema para restituir y comprometer en responsabilidad ambiental a quien dañe nuestro patrimonio ambiental. Violar la normatividad no siempre significa dañar el medio ambiente. Y hay ocasiones en las que se daña el medio ambiente y porque no hay normatividad o es imperfecta, pues no se repara. Por lo tanto, hay que proteger esa doble finalidad, el interés legítimo ambiental y la aplicación de la normatividad. En ese sentido, planteo dos retos. Fortalecer la dimensión objetiva y subjetiva del derecho humano a un medio ambiente sano. ¿Qué significa? La dimensión subjetiva, pues somos los seres humanos. Es la violación al derecho humano, pues me afecta y afecta a la colectividad. Pero la dimensión objetiva es el recurso per se a proteger. ¿Sí? Es decir, yo quiero proteger una barranca, un río, el aire, el suelo. Esos son elementos que conforman el ambiente y que merecen una protección per se. Este proyecto de ley sí tiene un capítulo muy importante de derecho procesal ambiental, de cómo vamos a hacer esos juicios. Me gusta mucho que proponen juicios orales. Están proponiendo ya un esquema de un juicio mucho más accesible. Me gustan los deberes oficiosos que le está este proyecto de ley imponiendo al juez. Me gusta cómo recoge el tema de cargas dinámicas. Nosotros necesitamos también tener un rol de rectoría importante, particularmente porque estamos en temas de interés público, de orden público, en los que todos estamos interesados en que los resultados sean eficaces. El proyecto de ley de responsabilidad ambiental de la Ciudad de México, de manera por demás integral, también incluye aspectos como los que voy a mencionar a continuación. Primero, la creación de juzgados y salas civiles especializadas. Dos, el procedimiento ante dichas instancias precisamente sobre responsabilidad ambiental. Tres, el reconocimiento del interés legítimo para ejercer la acción a todos los habitantes de la ciudad, a las personas jurídicas privadas sin fines de lucro y desde luego a la misma Procuraduría. Cuatro, las medidas cautelares y acciones precautorias para prevenir y hacer que cesen los daños. Y la ejecución y el cumplimiento oportuno de la sentencia, así como su seguimiento. Todo lo que hace la Ley de Responsabilidad Ambiental, por lo menos este proyecto, es que mejora mucho lo que la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental empezó a prever, que es incentivar a las empresas para que se organicen correctamente, para funcionar con un enfoque basado en riesgo, que permita disminuir de forma sustancial el que alguien en la operación cotidiana genere un proyecto que termina dañando el medio ambiente, no solamente desde la fase del diseño, sino ya en la fase de operación.
si una empresa ocasiona un daño al medio ambiente e incumple la ley, será sancionada. Pero si la empresa desarrolló ese esfuerzo, se organizó correctamente, tuvo un pronunciamiento, capacitó a su gente, tiene políticas, análisis de riesgo, tiene controles, así sean 2.500 o 6 empleados, esta infracción no puede pensar que, no se puede pensar que fue intencionada. La ley va a empezar a distinguir entre las empresas que quieren hacer bien las cosas y las empresas que no han hecho nada para tener un pensamiento de defensa en el medio ambiente. ¿Cuál es el objetivo de la ley? Pues la reparación integral del daño, ¿sí? Daño al ambiente natural, construido, y a la salud, que son los tres elementos que desde nuestra perspectiva son los más importantes, ¿sí? ¿Y cuáles son las medidas? Bueno, ya las han comentado, que es la satisfacción, la reparación, la compensación, que bueno, al final en el proyecto se están estableciendo y van a ser determinadas en función del caso específico. Cuando este caso se ha sometido a arbitrio judicial y el juez determine en función de las pruebas presentadas y de la magnitud del daño, cuáles pueden ser esas medidas de reparación, independientemente de la multa o de otro tipo de responsabilidad. Hace rato preguntaba alguien del tema del árbol. En la implementación de la sentencia se dirá, bueno, vas a plantar 500 árboles y te voy a generar la obligación para que durante tantos años o tantos, digo, estoy hablando hipotéticamente, tengas la obligación de que esos árboles lleguen a una edad madura que les permita la sobrevivencia. La LEFRA y la Ley de Responsabilidad reconocen un derecho que para mí se me hace un poema, que es cualquier persona tiene derecho de resolver sus conflictos por medio de la negociación. Lo que estamos buscando es resolver un conflicto de grupos sociales, grupos de interés que están antagónicos, que están luchando por diferentes usos y aproximaciones hacia un recurso natural y cómo distender ese conflicto. Y entonces las soluciones alternativas de controversias pueden ser mediación, pueden ser amigable composición, crear un fideicomiso de conservación, puede ser crear un consejo técnico de fideicomiso que te regule, te vigile el ejercicio de un proyecto, ¿no? La creación de una área protegida, la creación de una área de valor ambiental. Y es que la Constitución Federal dice que cuando hay daño y deterioro ambiental, todo el aparato del Estado, y no se refiere nada más a una autoridad u otra, todo el aparato del Estado tiene que volcarse sobre la responsabilidad ambiental. Entonces, ¿qué dice este proyecto? Se reconoce algo que ya había ganado en criterios la PAOT, pero ahora se pone en blanco y negro. La Procuraduría Ambiental va a ser representante de las víctimas, que somos nosotros. Entonces, si nosotros no queremos exponernos directamente porque entendemos que hay una amenaza, la PAOT es la institución que va a representar a la víctima ante el proceso penal. Recientemente el jefe de gobierno ha presentado la iniciativa para que se incluya también como un delito el delito de la corrupción inmobiliaria y se castigue con claridad y con contundencia para que se detengan, se castiguen, se sancionen siempre las obras irregulares, por ejemplo en el patrimonio cultural o en cualquier tipo de construcción, cualquier acción que afecte al medio ambiente, cualquier actividad ilegal que vulnere el espacio público, que vulnere el paisaje urbano. Pero le tenemos que agregar a esto herramientas que signifiquen que le garanticemos a la ciudadanía que va a recuperar aquello que se perdió, y es un bien común.